Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Cuando vi este capítulo no pude evitar pensar en esa misma escena de Spider-Man, donde el Hombre Araña es juzgado por los medios de comunicación de la sociedad como una amenaza, ignorando todo lo bueno que había hecho por ella. Y lo digo porque el capítulo de hoy Fujimoto se marca un Peter Parker. Y de hecho creo que en videojuegos, cómics, incluso en las películas, creo que en la primera, la de Tobey Maguire y en la de Tom Holland, creo que tuvimos un momento de este estilo. Pero en la segunda, Andrew Garfield me parece que era. Creo, no sé, no recuerdo bien si había un momento en el que Spider-Man fue tratado como un criminal. No lo sé. Si alguno tiene así recuerdos de estas cosas de Spider-Man donde fue traicionado, me lo puede dejar por comentarios. También importante recordar, como siempre, que tenemos las otras redes sociales donde podéis apoyar al canal, como el Wattpad, Discord o la plataforma Púrpura. Y tampoco nos puede faltar la lista de los miembros del canal, que crece gracias al apoyo de los mecenas y a los cuales les agradezco muchísimo por todo el apoyo, así como los que estáis apoyando el canal. Y ahora, vámonos con el Martes de la Sierra. Soy Desti y comencemos. El escenario es el mismo que el anterior, retomando cuando los vendehumos de las armas, que seguirán siendo un meme hasta que Fujimoto decida cambiar de extras para las peleas, pues se fueron contra Denji y terminaron siendo destrozados por su ira al haberle quemado la casa con sus mascotas dentro, Den Jonathan Wick el Sierras. Tras su victoria, Denji lo grita a los cielos, quedando la gente sorprendida ante tan brutal carnicería. Por cierto, en el siguiente panel, que es una cosa que me ha venido, pues me sorprende que los personajes están dibujados como contratos súper simples, pero el fondo de los escenarios está súper detallado. O sea, me he fijado ahora, pero juraría que lo que es la estética de esta parte 2 diría que es así. No recuerdo si la parte 1 también tenía esta clase de trazos. Bueno, Denji nos colapsa por las heridas y al haberse ido pues toda esa adrenalina, y Nayuta le pregunta temblorosa si no quiere estar más con ella. Pero tranquilos, que Denji no está KO del todo. Pero bueno, con más pasos que el retumbar de Isayama que nos vienen de golpe, y tenemos una multitud de personas armadas que apuntan a un agotado Denji y que convenientemente aparecen y llegan ahora. Es que no falla. Regla de la ficción. Al protagonista, si hay que perseguirle, la justicia va a ser implacable. Todos van a ser valientes y super ultra hardcore gamer coreanos y no se va a poder librar el prota de ella. Pero cuando se trata de perseguir a los malos, son inútiles, cobardes y duran menos que mis teorías de Seneca. Entonces aparece un tipo con traje que está con un megáfono y habla de que hay un brote masivo de demonios con cabeza de motosierra y que por favor se refugie la gente. Pero vamos a ver, ¿pero esta gente no tiene televisión o internet? Que parecen las ciudades de One Punch Man, que es normal que haya atentados cada domingo después de misa. En fin, la lógica del lore de Fujimoto. Denji pregunta si puede evacuar y a pesar de esto pues le tiran una red como si lo estuvieran pescando. Mifune salta en su defensa diciendo que ese motosierra no es el enemigo. Incluso una señora habla en parte a su favor, pero como estos NPC que llegan en último lugar sin enterarse de qué va la peli, pues actúan como me la suda y atacamos a Denji. ¿Por qué? Porque tiene cabeza de hombre motosierra. No te preocupes, Denji, di que son racistas y ya verás cómo todo termina bien. La gente pues los comienza a atacar con lanzas, incluso le tiran hasta gasolina pa' que arda. Nayuta intenta detener a un hombre, pero él revela que su esposa se convirtió en eso, y que si acaban con él, podría volver a ser humana. A ver, sé que este hombre no está pensando conscientemente y con lógica, pero entiendo su punto. Así que terminan apartando a Nayuta y continúan. Denji entonces se libera y ataca a un humano para liberarse, y ahí le señalan de que es peligroso. A ver, no sé tú. Le tiras una red, le clavas lanzas, le intentas pegar fuego y no le dejas hablar. Pero te hace un corte y es malo. NPC de Fujimoto. Porque vamos a ver, le intentan quemar y ¿qué pasa? Que Denji se marca un vertilanero con uno que iba a quemarlo, cortándole la mano y el encendedor fuera. Y es entonces cuando comentan que tienen que quemarlo de alguna forma. Y resulta que dice, hostia, pues si enfrente tenemos una casa en llamas. ¿En serio se han dado cuenta ahora? He visto personajes sin sentido común, pero es que Fujimoto se esfuerza en superarlos. Y es entonces cuando Denji, que comienza a ser clavado por todos y no tiene cómo salir, como si fuera una peli de Brothers, pues mientras que la señora intenta alejar a Nayuta, porque sí, a ver, desde su punto de vista es una chiquilla, pero es entonces cuando ella, recordando todo el aprecio que le tiene a Denji, utiliza el demonio control para manipular a la señora. Y como si fuera ese NPC del Dark Souls con un cucharón, a mano limpia mete una galleta legendaria de madre a los tipos, y es entonces cuando grita Nayuta a Denji que corra, terminando así el capítulo.
Yendo con los detalles, tengo que decir que obviamente tenemos pocos. Últimamente en estos capítulos estamos teniendo poca cosa porque es que esto es muy simple. Este capítulo se resumiría en Denji gana, cae agotado, viene muchedumbre, le trata mal, Nayuta le salva. Pero bueno, tendríamos tres detalles para señalar. Primero, Denji queda agotado tras vencer a los tres demonios de las armas. Segundo, una muchedumbre ataca a Denji al tratarlo como todos los infectados hombres motosierra. Y tres, Nayuta utiliza el demonio control para dar una oportunidad a Denji de escapar. Para concluir, como he dicho al principio, momento Spider-Man, Denji, héroe o amenaza. Es una pena, pero así es como se refleja en ocasiones. Tú puedes ayudar a muchos todas las veces que quieras, pero si fallas una ya directamente no vales nada, y esto te puede pasar en la realidad. Date cuenta si has tenido alguna vez una relación social con alguien al que has estado siempre por esa persona, al que has estado ayudando, y al final resulta que por no querer hacerle caso una vez o no ayudarle en esa ocasión, directamente te tira a la basura. Sí, una traición y un desprecio que no vale absolutamente nada tu tiempo y que no tienes que sentirte mal, porque si te has dado cuenta de eso es porque has abierto los ojos. Lo bueno, que volviendo al capítulo, Denji ahora mismo por lo único que tiene que hacer es escapar y destransformarse para que pueda estar tranquilo por el momento, porque claro, su identidad como tal, como humano, a ver, sé que un señor le mencionó, pero no creo que se vaya a correr la voz y ya tengan carteles impresos, que esto no es el Assassin's Creed, que haces un crimen y tienes carteles puestos hasta en el segundo piso de las azoteas. O sea, por favor, un poco de sentido dentro de lo que cabe. Así que no sabría decir si Fujimoto va a hacer que Denji pues va a coger un momento para llorar, o por el contrario, pues va a hacer que se contenga un poco emocionalmente e ir a pelear contra más de los integrantes del culto, porque recordemos que todavía queda Barm, que si no recuerdo mal era el lanzallamas, puede ser. Así que supongo que nos va a quedar esperar y ver hacia dónde irá nuestro protagonista y qué rumbo le dará al autor. Pero bueno, el rumbo de cómo seguir atormentándolo, porque haces un crossover con Denji y lo mandará a los mangas más tristes que existen solo para innovar el cómo hacerlo sufrir. Porque a fin de cuentas, para Fujimoto, ver a Denji feliz es como una de las mejores sagas de Tom Cruise. Misión imposible. Dejamos gente el vídeo por aquí y nos vemos en el próximo. Muy buenas y nos vemos.